Y un placer estar con Selva de Requete Lindo, porque hoy tenemos un trabajo hermosísimo y las chicas siguen avanzando con las requetelitas. Seguimos. Bueno, esta vez trajimos un mix media donde incluimos elefantes, una nueva línea que sacamos otra vez. Elefantes con mandalas chiquitos, que es de la línea de las figuritas. Y bueno, algo de tejido, Susana tejió para este cuadro. Ah, muy bien. Un poco de stencil y bueno, y un poco de agregado de perlitas dimensionales, un poco de brillo a lo que es el cuadro en sí. Como gusta, ¿no? Y están de última moda, sí. Los elefantes, viste, como imagen. Sí, sí. Que realmente es una imagen muy linda y los mandalas, todo combinado. Ahí sí, estamos viendo acá, todas. Sí, acá, bueno, estas son de la línea de los elefantes. Nuevos que tenemos, los grandes, y tenemos las figuritas, sí. Los elefantes figuritas y las mandalitas, que fue con lo que hicimos la parte de los costados. Y bueno, y las figuritas fue con lo que hicimos el móvil también para complementar el trabajo. Viste que por ahí buscan algún, para hacer souvenirs, algún sí. Regalito y demás, esto puede ser en madera. Eso sí, en madera, fibrofácil, en cartón grueso, esto es cartón grueso. Está divino. Que también está trabajado con figuritas y con las requetelitas que fueron quedando los pedacitos. Y mirá, Selva, con qué poquito a veces podés hacer cosas divinas. Seguro. Un cuadro, un regalito, un souvenir. Así que vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Bueno, como les contaba recién, como le decía a Hermi, lo que vamos a hacer, en principio agarramos la telita y la vamos a desgarrar, como habíamos visto en el terminado, ¿sí? Es mucho más fácil para colocarla y nos deja un efecto diferente, un efecto único. Ahí va. Yo ya adelanté un poquito y la vamos a acomodar. Como siempre les digo, pegamos con, en este caso, con barniz, con ningún pegamento en especial. Bien por todos lados. Sobre una base blanca, ¿eh? Me gustó que sea una base blanca para que resalte. Vieron que en otras oportunidades ponemos base de color. Esta vez vamos con base blanca y una telita de la línea de abstractos. Pegamos y aprovechamos y barnizamos en la parte de arriba. Repetimos lo mismo que en el paso anterior, solamente que acá vamos a trabajar con polifam. Polifam que cualquiera tiene en casa, también con cola. Vamos a apoyar. Este también es de la línea de elefantes, esta telita. Es una línea nueva que sacamos. Fíjense, como siempre les digo, esto es reposicionable, ¿sí? Se mueve un poco, volvemos a acomodarla y no se rompió. Pasamos el barniz por encima, así aprovechamos, fijamos, ahí está. Yo voy a trabajar solamente la parte del elefante, que es lo que en estos momentos me interesa. Ahí está. No hace falta que termine de secar, si seca mejor. Pero no hace falta y empezamos a recortar. Entonces, lo que hacemos, una vez que ya está recortado, voy a poner pegamento y voy a ponerle unos apliquecitos de polifam por la parte de atrás para poder pegarlo y darle un poco de volumen, ¿sí? Esto lo vamos a poner, vamos a ubicarlo por acá. Otra cosa que podemos poner como en el terminado es algo tejido, ahí con un poquito de cola, como siempre, y acá ubicamos esto. Lo que tengo también es de la línea, pero de figuritas, que hice el mismo trabajo que el anterior, un mandala, ¿sí? Ahí vamos, con pegamento también, lo ubicamos por acá y vamos a completar con un sellito. Ahora vamos con el sello, recuerden, estiramos la pintura, cargamos,
descargamos, probamos y voy a elegir ponerlo en esta parte. Detalle importante, una vez que recortemos el material, que puede ser tanto polifán como cartón, no se olviden de lijar los bordes para emprolijarlo, ¿sí? Otro detalle que podemos hacer, como está en el terminado, es darle un poco de brillo, no solamente al elefante, sino al mandalita. Entonces, con un poco de cola y algunos brillitos, vamos a colocar, vamos a elegir algún sector y vamos a ir poniendo. Esto nos va a hacer que no se enriquezca el trabajo. Si bien las telitas son únicas, como siempre decimos, esto también va a ayudar a que tu trabajo sea súper personal. Otra de las opciones que se me ocurrió fue trabajar con dimensional, ahí resaltando algunos sectores. Fíjense que es un trabajo súper libre, súper creativo, que no van a tener otro cuadro igual al suyo, más personal imposible. Y como chapita, lo que les quería mostrar que con un mandala y un cartón, hice el mismo trabajo que había hecho sobre la base, solamente que le agregué unas venecitas de cartón, también con requetelitas, y lo voy a usar para colgar. Me encantó, Selva, el paso a paso y además siempre hacen en la pregunta, ¿no? Del barniz, ¿hay que barnizar no la pieza? Sí, bueno, nosotros siempre recomendamos barnizar como para protección, ¿no? Mm. Que después con un barniz al agua. Un barniz al agua, con eso ya es suficiente. Lo que me encantó fueron estos fondos, porque me encanta que hagan figuras y fondos, estos de flores, por ejemplo. Me encanta porque es como en honor a alguien que conocemos. Sí, este se llama Fondo Delia, lo llamamos por Delia Di Giorgio, que fue nuestra inspiradora. Ay, divina, Delia, te mandamos un beso. Un beso, para una genia. Bueno, ahí nos conocimos por Delia Di Giorgio. Así es. Y también los mandalas grandes. Y los mandalas grandes para la que se anima más. Hay mandalas grandes. Bueno, queremos agradecer a Bruni por los bastidores. Por los bastidores. Estos bastidores en madera, sí, espectacular. Tan espectaculares, sí, para hacer un montón de trabajo. ¿No? La verdad que están buenísimos. ¿Dónde está Bruni? Bruni está en Berazategui, ahí está. Y también, por supuesto, que me cuentes, porque las chicas te escriben al Facebook. Sí. A Requeté Lindo, que tenés un álbum donde tenés todos los lugares. Los puntos de venta. Siempre nos están preguntando dónde están nuestros puntos de venta, por dónde vendemos. Y bueno, hay un álbum en la parte de fotos que se llama justamente Puntos de Venta y ahí pueden encontrar los lugares en su zona. Y ahora, bueno, seguimos agregando puntos. Ahora vamos a estar en la costa y en zona de Cuyo. Mira qué bien. Así que seguimos creciendo. Y para nuestras amigas del exterior en cualquier momento. Y en cualquier momento. Nos están escribiendo, así que bueno. Me imagino México, España, Chile. Sí, Uruguay. Uruguay, que bueno, nosotros nos ven a la misma hora. Sí. Así que bueno, sigan escribiendo que las con mucho gusto. Van para adelante. Vamos para adelante, y sí, estamos preparando cosas divinas, realmente. Me encantó. Sí. Me encantó. Realmente gracias. Es un trabajo muy lindo y está de moda y la gente... Es como fácil. Es muy fácil. Y aparte, bueno, la idea nuestra es siempre, como decías recién, combinar fondos con diseño y estamos contentas. Como divina. Siempre, estamos contentas. Requete lindo. Gracias. Gracias a vos.
En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, pinturas Gato Preto. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Ya llega a Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Centro Costa Salguero, Pabellón 6, Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. De 13 a 20 horas. Para más información ingresa en www.expohobby.net. Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com. Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas al mejor precio del mercado. Entrá a artisticaonline.com. ¿Y ahora? Nos vamos al taller de Claudia Kunze para ver un tip de Alba Ideas. Hoy vamos a trabajar con los diluyentes especiales de Alba Artística para óleo, aceite de lino, diluyente especial y secante de cobalto. Para hacer estas rosas nacaradas inglesas, necesito un medio glaseador para óleo, formado por una parte de aceite de lino, una parte de diluyente especial y una o dos gotas de secante de cobalto. Esto es para que las rosas salgan traslúcidas y corra el pincel. Trabajo la luz con blanco y amarillo de Nápoles. Lo trabajo un ratito en la paleta. Debe quedar el óleo en forma traslúcida y una vez que corre bien, cargo el otro color, que es rojo de cadmio. No necesito un rojo muy intenso para que las rosas queden rosadas. Vamos a agarrar otra vez blanco y una vez que me gusta el color y creo que la dilución está muy bien hecha, voy a formar la flor. Hago un centro, una pincelada en forma de U, cierro, otra pincelada en forma de cacerolita y vuelvo a cargar. Vuelvo a tomar la pintura, necesito que esté bien cargado, pero que corra. Pruebo en la paleta y empiezo a trabajar los pétalos. Repito, vamos a hacer un centro, vuelvo a formar el capullo y ahí vengo con los pétalos de costados. Uno, dos, uno, dos, uno, dos y por último realizo una pincelada final cerrando el capullo. Este tipo de rosas son traslúcidas, quedan muy bien en forma transparente. De la misma manera voy a hacer una hoja. Utilizo también un pincel chato, mojo en el líquido glaseador, saco el exceso y formo una doble carga con verde óxido de cromo y amarillo de Nápoles. Apoyo el filo, bajo y subo. Apoyo el filo, bajo y subo. Tiro un tallo, voy a correr para estar más cómoda, filo, bajo y subo. Este tipo de trabajos son traslúcidos, típicas de las rosas victorianas inglesas. Te espero en la próxima, Alba Ideas. Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general. Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty, artistica@newplenty.com.ar. We'll be right back.
Calidad Kuwait, 50 años pintando juntos. Proyecto Papel, papeles especiales nacionales importados y diseños propios. Cajas y sobres a medida, diseño de tarjetería social. Talleres y seminarios para adultos y niños, envíos al interior. Consultas info@proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. Es espectacular estar con Claudia Naretti porque la verdad lo que me trae es apasionante. Esto es maravilloso. Gracias. Acá gustó mucho. Sí, yo sé que lo querías. Está espectacular. Es un sobre o cartera o clutch, pero además, miren, todo bordado. Sí, son todas puntadas decorativas. Vamos a usar un accesorio para la máquina que hace costura circular, círculos perfectos. Y lo que simplemente fuimos cambiando las puntadas, nada más. Me parece increíble. ¿Este es el accesorio? Sí, es ese. ¿Está en Argentina? Sí, está en Argentina, donde venden las máquinas, ahí lo pueden comprar. Ahí lo pueden comprar. Original. Este es el accesorio para poder hacer la puntada decorativa circular. Sí, Hermi, pero tiene muchos usos más. Pero hoy vamos a hacer el básico. ¿Y este? Con ese vamos a hacer los flecos, ¿viste que tiene Mirá ahí en dorado? Mirá qué divino. Sí. Flecos también. Esos flecos los vamos a hacer con este prensatelas, que es el SA-142 de Brader. Ustedes además saben que está todo, todo lo que estamos presentando acá, y estamos presentando la máquina en X450Q. Hay muchas máquinas de coser de Brader. Sí, y todas son compatibles con estos prensatelas. Exacto. Que no tengan dudas con eso, ¿sí? Claro, todas pueden usarlo. Además vamos a mostrar qué tela vamos a usar, que es esta pana, este color que se usa. Sí, una pana bordó. Vamos a usar cuerina porque viste que tiene cuerpo, ¿no es cierto? Que... Y bueno, la cuerina es algo, la común, la que nos deja dar cuerpo y buenas puntadas y coser bien, ¿sí? Cómodamente. Y acá también tenemos, miren, la paleta de colores, como yo digo, de los hilos, que se usa mucho, increíble, que esto me lo trajeron de afuera, se usa muchísimo estos colores. Sí, qué bueno. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Comenzamos con el paso a paso. Vamos. ¿Ves? En esta parte, que sería el frente del sobre, hay distintas puntadas decorativas. Y las corté, simplemente las fui haciendo a un pie de distancia. Y los flecos quedan buenos siempre y cuando esté cerrado, dejemos que se vean. Entonces vamos a alternarlos, entre otras puntadas, a ellos. Y vamos a hacerlos, a ver, ya puse el prensatela 142 en la máquina. Ahí está. La puntada que voy a estar haciendo es zigzag. El número de la puntada es 7, que es el máximo de su ancho. El largo de cada puntada es 0.6, para que sean bien cerquita una de la otra. Y ahí vamos haciendo lo que luego se va a convertir en el fleco. Bien, ahí es suficiente. Corto, retiro y voy a obtener esta puntada, ¿sí? Ahora voy a cambiar el prensatelas por un prensatelas común, en este caso con el N, y voy a cambiar la puntada. Ahora lo que vamos a hacer es coser con una puntada recta un extremo, un lado de lo que serán los flecos. Elegí en este caso la puntada 23, que es una puntada de quilting, para que la aguja cada dos puntadas vaya y vuelva hacia atrás. Vaya hacia adelante y vuelva hacia atrás. La graduación de la máquina es 6.0, la ubicación de la aguja realmente, y 2.0 el largo de la puntada. Bien,
siempre tengo que tener en cuenta de hacerlo en un extremo de los flecos, o sea, donde decidí que sea la parte de arriba, ¿sí? Muy bien, corto. Y ahora acá me quedó la costura. De este lado tengo el revés y lo que voy a hacer ahora es cortar del lado del revés y del opuesto a la costura. Acá está la costura, voy a cortar desde acá. Corto todos los hilitos y luego que termine de cortar, giro y con algún punzón o algo que tenga en punta, simplemente levanto. ¿Ves? ¿Ves, Hermi, que siempre lo hace la máquina? Ahí, simplemente levanto, bueno, corrijo este hilito, saco todos los hilitos negros, desde atrás es más fácil, y ahí ya logro tener fleco, que es esto mismo que tenemos acá, que ya ahí ya lo limpié. Entonces queda de este modo. Bien, ahora vamos a hacer, para ver en acción este prensatelas, un círculo. Acá hay una serie de círculos, los separé a todos con esta reglita que está acá. Acá tenemos las distintas medidas. Puedo levantarlo así y lo puedo llevar a más grande o más chico ese círculo. Siempre va a ser del centro, tengo 4 centímetros, del centro 5, 6, hasta 13 centímetros del centro, del punto principal. Con este accesorio viene, bueno, la regla que es la que nos va a ayudar a hacer los círculos, que ahora lo vamos a ver. Esto que es como un alfiler que nos va, vamos a insertarlo para marcar el centro. También tenemos 2 prensatelas más. Este que es para colocar cordones, hasta 3 cordones, y este para cintas y cordones más anchos. Hoy no los vamos a usar, entonces hoy vamos a aprender lo básico de este prensatelas, que es espectacular. Tengo la posibilidad de llevar al ancho que quiera mi círculo. En este caso levanto desde acá y lo voy a llevar a un círculo de 3 centímetros y medio a partir del centro. Voy a presionar, ahora no se va a ver porque voy a poner primero la tela sobre él, pero voy a presionar para poder insertar este alfiler ahí. Entonces levanto, verifico dónde está, se supone que lo puse en el centro al alfiler y presioné y ya quedó ahí. Después de elegir la puntada que quiero hacer, simplemente comienzo a coser. En este caso elegí una puntada del panel de las hojitas, que es hojitas 1, que es el tercer panel. Y simplemente preparo el hilo y comienzo a coser. Ahí está perfecto. Seguimos en el mismo centro, lo único que hice fue deslizar la regla 1,5 centímetros más hacia adelante y cambié la puntada. Esta puntada la eligió Herminia. Como ves, toda la cartera está bordada como lo vimos recién. Acá con puntadas decorativas, con el prensatela 142 para los flecos, que serían esa parte, y todo lo que es el círculo o los círculos que fuimos armando quedan de este lado. Solo que cuando lo cerramos se ve de ese modo. Les explico cómo armar el sobre. Vamos a ver esta parte. Voy a poner el cierre en el medio de la pana y la cuerina. La cuerina, para coserla más cómodo, dejo que entre ambas quede la parte que sería del plástico, ¿no es cierto? Al cierre lo pongo mirando hacia el derecho de lo que sería el bolsillo. Acá está sin bordar, pero bueno, ustedes ya lo van a tener bordado. El derecho de la batista negra va sobre el cierre y ahí hago la costura recta. Al hacer esa costura, así de simple, ya tengo armado esta parte. Le hago una costura a 2 o 3 milímetros para sujetar bien el cierre y ya está terminada esa parte. Ahora tenemos la parte de atrás, que sería esta,
que lo tenemos acá. También imaginemos que está todo bordado y ya tenemos la cuerina y la tela del interior. Cuando voy a coser esto, tengo que superponer el cierre, en la parte que hice anteriormente con el cierre. De acá me va a quedar la cuerina, en este caso era una cuerina estampada. Y lo que voy a hacer va a ser coser todo alrededor. Luego, por el orificio que me va a dar el cierre, va a quedar totalmente cerrado, tengo que dejar un espacio para dar vuelta. Y de ese modo, dar vuelta y ya está terminado lo que sería el sobre. En este caso, como en este paso se ve, tiene un cordón, que no es imprescindible hacerlo, pero bueno, le da vista y queda bueno. Entonces, acá pasé el cordón. Es lo único especial que se puede agregar o quitar. También este es el momento en que también ubico el imán para el cierre y la correíta queda también en el lado de adentro para que cuando lo de vuelta salga hacia el derecho. ¿Cómo se arman las carteras? De la misma manera que armamos siempre las carteras. La verdad que me fascina y además hoy se usa todo esto. Primero las imágenes circulares, así sí. Tipo mandalescas. Sí, mucho. Y aplicadas sobre las prendas terminadas también. También. Dan como ese detalle, ¿no? Ese toque. Hablábamos algo de, viste, que las chicas están, bueno, no solo las chicas, nosotras también, sí. El tema del jean, ¿no? Que vos, si tuvieras un jean y hacerle en la espalda una imagen con algunas puntadas, sí. Lo podrías hacer. Aunque la prenda esté terminada, es posible. ¿Y cómo se hace? Directamente, cuando viste, cuando estuvimos haciendo con sí. El accesorio circular, sí. Ponemos la espalda, pinchamos en el centro, en vez de la tela, como en este caso, la espalda de la prenda. Y a partir de ahí, lo reemplazamos simplemente. O sea, con este mismo accesorio ustedes van a poder hacer para las camperas de jean, hacer todas las sí, tal cual. Puntadas decorativas, sí. Que hay cantidades. Sí, y si quieren agregar flecos en determinadas partes de esa prenda también. Ay, qué lindo, ahí da ganas de hacer todo, todo, sí. Todo. Bueno, en el atelier de Brother, vamos a decir la dirección. Sí, Avenida Santa Fe, 2739. Ahí están dando un montón de cursos. Son gratuitos. Sí, son gratuitos. Son de lunes a sábados. Y los días de semana, de mañana y de tarde. Y están a full. Están todas las máquinas a disposición de las alumnas. Y bueno, es realmente cada clase es un maravillosa, placer. Maravillosa, maravillosa. Sí. Muchos de los proyectos que hacemos acá en Manos. Y además, ustedes tienen que mandar un mail a seminarios@brother.com.ar y ahí tienen para suscribirse, inscribirse en los cursos gratuitos. Y bueno, ahí, acá nomás. En acá nomás. Divino, verdad. Divino. Me encantó. Gracias. Belleza total. Gracias. Okay.